favorito que traigo, lo traigo desde ese barco. Lánzalo, lánzalo, lánzalo que se te va. Échame en tus brazos mi alma, si me quieres contar. Lánzalo, lánzalo, lánzalo que se te fue. Échame en tus brazos mi alma. Échame en tus brazos mi alma, si me quieres contar. Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échame en tus brazos mi alma. Ay, se va a dar un cachito, a ver si me puedo ni limpiar. Con mucho gusto. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y
dicen lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. Aquí hay una rosa huraña, es la flor de mis amores. En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos y traigo pistola de cinto y con ella doy consejo. Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María Virgen, esté con todos ustedes. En silencio pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que has hecho de María el arca de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que en la cruz nos has entregado a María como madre nuestra, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que en María nos has enseñado el sentido del dolor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria y bendición. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, tenga la bondad de sentarse. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Como ya nos percatamos, va y viene la luz y por lo tanto no hay sonido. Vamos a tratar de guardar silencio lo más que podamos para poder escuchar atentos la voz del Señor. Yo oí el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza o se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él.
Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán todos por tierra, no pondrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e indomable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo, y entonces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Del Salmo 17. Sálvame, Señor. Thank you.
usted, Señor. En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Tómense un momentito. Con mucha alegría estamos celebrando esta vigilia de Nuestra Señora de los Dolores, en lo que hemos dicho o hemos escuchado del famoso apenas en el Evangelio, nos recuerda uno de los misterios más interesantes de la infancia del Señor, que es justamente cuando es presentado en el templo. Hay un detalle muy interesante y les voy a dejar de tarea que una vez que puedan regresar a casa, busquen en internet el templo de Jerusalén. Era un templo muy grande, con muchísimas y diversas áreas, con un patio enorme donde toda la gente asistía para encontrar a Dios, para hacer oración, para ofrecer sus sacrificios, hacía peregrinaciones, había muchísima gente, eran miles de personas las que estaban en el templo. Pero es muy curioso que a pesar de esas miles de personas que iban al templo de Jerusalén, solamente dos se dieron cuenta de la presencia del Mesías, del Hijo de Dios mismo: Simeón y Ana. Son los únicos. Esto ya nos dice mucho para meditar y cuestionar, porque es muy curioso que aunque todos buscaban a Dios y todos estaban, entre comillas, en las cosas de Dios, solo dos se percataron de la presencia de Dios. Porque muchos andaban en lo suyo, muchos andaban preocupados si es que iban a comprar las famosas tórtolas, iban a comprar algún cabrito, si iban a comprar algún cordero, si iban a comprar algún buey, si iban a hacer el cambio de sus monedas. Había muchas cosas de que les preocupaban, y entre tantas cosas que entre comillas eran de Dios, no les dejaron encontrarse con Dios. Solamente dos personas. Y repito, esto nos tiene que hacer pensar, porque puede ser que muchas cosas de nuestra propia fe, que
que tienen como objetivo encontrarnos con Dios, no lo hagamos. Por ejemplo, primero, nuestra presencia en el templo. Nuestra presencia en el templo tiene que ser para encontrarnos con Dios. Y Dios está entre nosotros. Ahí siempre en el sagrario, ahí está el Señor. Pero es triste que venimos a veces al templo a todo menos a encontrarnos con Él. Venimos a platicar, venimos a dormir, venimos a comer, a muchas cosas, pero no encontrarnos con Él. En nuestras fiestas patronales nos puede pasar lo mismo. Y tener mucho cuidado. Fíjense, esta fiesta que tenemos de Nuestra Señora de los Dolores tiene como centro meditar el misterio de la pasión de Jesús, iluminados y acompañados por la Santísima Virgen. ¿Cuál puede ser la desviación? Que yo diga, voy a ir a la fiesta de la Virgen con mi canasta. Yo voy a ir a la fiesta de la Virgen al baile. Yo voy a ir a la fiesta de la Virgen porque me van a dar de comer. Y la Virgen y Dios pasa segundo. Que solo se convierte en un pretexto para mis gustos, para mis deseos, para mis cosas y no para agradar al Señor. Por eso el Evangelio nos tiene que, en primer lugar, hacer pensar en la importancia central que debe de tener Jesús y la Santísima Virgen en nuestra vida. Segunda cosa, una vez que el profeta se encuentra con la Virgen, le anticipa el gran misterio de la pasión. Y a ti una espada te atravesará el alma. Le anticipa en esa pequeña frase que justamente años, muchos años después, la Virgen tendrá un dolor muy grande, muy grande, que es la muerte de su propio hijo. Sin embargo, la Virgen encontró una gran paz en su corazón porque supo encontrarse, tener, estar, luchar y educar a su hijo. No se centró solamente en la cuestión del dolor, sino que el dolor que ya le era anticipado tuvo sus luces a través de todo el encuentro y presencia, compañía de Jesús. Y eso también nos dice mucho para esos momentos en los que sufrimos, en los que padecemos, por una enfermedad, por un problema, por la muerte de alguien, por la separación de alguna pareja. Todo encuentra sentido, fuerza y ánimo a la luz de la compañía de Jesús. Por eso nuestra presencia aquí tiene que ser para pedirle a la Santísima Virgen nos dé esa misma gracia, esa misma fuerza que ella tuvo para poder encontrar un sentido al dolor más grande que una madre puede tener, en este caso, por la muerte de su hijo. Pues vamos a pedirle, queridos hermanos, al Señor que, iluminados por este Evangelio, nos conceda esta gloria. Y así sea. Dejamos un momentito de silencio. Sobre todo
sus hijos que sufren en el desorden moral, esclavos de los malos hábitos y paralizados por las debilidades de la carne. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco I, por los obispos y sacerdotes, para que el Espíritu Santo les conceda el permanecer anclado a su ministerio, incluso en los momentos en los que la verdad es crucificada por quienes obstaculizan el anuncio de la resurrección del Evangelio. Roguemos al Señor. Por los enfermos, para que transformen cada dolor en amor, para que todos sus sufrimientos unidos al de la bienaventurada Virgen María de los Dolores, en sus manos sean ofrecidos al Padre por la salvación de todos los hombres. Roguemos al Señor. Por las madres que han visto morir a sus hijos en la guerra o por enfermedades graves, por las que los han perdido en accidentes o desastres naturales, para que todas sean consoladas por la Virgen María, que ha creído en la resurrección de los muertos y en la vida que no tendrá fin. Roguemos al Señor. Por los que estamos reunidos hoy en torno al altar, para que conociendo más y mejor el don de Dios en la promesa de Cristo, aprendamos a ver la vida de un modo nuevo y nos encaminemos firmemente a la Pascua definitiva. Roguemos al Señor. Nos unimos en acción de gracias por los que han apoyado para la transmisión de la fiesta: José Amaras Martínez, Guillermo García Almaraz, Hugo Cruz Gómez, Gerardo Almaraz, por los primeros chutados de la comunidad, también por el apoyo de Pablo Gómez, Víctor Trejo Hernández, Tony García Almaraz, Hugo Santos Trejo, Sergio Pérez Trejo, Eric Gómez Ramírez, por todos ellos oremos. También por el tema descanso de los primeros shitas que comenzaron esta tradición para que el Señor les conceda el gozo de la orden eterna del Corea. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Tome el asiento.
ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reza, Dios, misericordia, súplicas. Para alabanza de tu nombre, al venerar a la Santísima Virgen María, a quien bondadoso nos entregaste como tu preciosísima madre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Cristo Señor nuestro, ya que su Madre Santísima, quien veneramos bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, nos acompaña amorosamente en nuestro itinerario hacia la Pascua de su Hijo, el Siervo Sufriente. Ella acompañó valerosamente a Jesús por el camino de la Cruz Redentora y permaneció de pie unida al sacrificio del Hijo. Ahora nos asiste para que sigamos su ejemplo. Ella, la mujer fuerte, la madre oferente, la Virgen refugio de pecadores. Por eso, con todos los ángeles y los santos, nuestros aliados, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por toda la tierra y con el Papa Francisco, con
a nuestro obispo Juan Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos tuvieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, invoquemos al Padre con la oración que Cristo nos dice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les recordamos que hemos retomado el saludo de paz. Este tiene que ser en orden, en silencio, únicamente las personas que están a mi lado para no hacer mucho disturbio, y por lo tanto, hasta que el sacerdote fraccione la hostia, hasta ese momento iniciamos el cordero, mientras permanecemos en silencio. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente nos damos la paz. Señor.
Para distribuir la Sagrada Eucaristía formaremos una sola fila en el pasillo central. Seguramente para los que vienen cada año se han percatado del cambio radical que ha tenido la imagen de la Virgen de los Dolores. Y si no, yo les pido que ahorita que termine la Santa Misa pasen a la capillita pequeña. Ahí está la imagen original, la más antigua de la Virgen de los Dolores. El año pasado, gracias a Dios, con la ayuda de la comunidad, se le pudo comprar a la Virgen un vestido nuevo. En esta ocasión se le mandó a hacer a la ciudad de Guadalajara con un artesano que se dedica a hacerle los vestidos de la Virgen de Zapopan y de San Juan de los Lagos. El vestido que porta tiene hilos de oro y piedras preciosas. Tiene varios hijos. Uno de ellos, que no vamos a ver atrás en la espalda del manto, tiene un corazón, haciendo memoria justamente del pasaje que escuchamos hoy, cuando Simeón le dice a la Virgen: y a ti una espada te atravesará el alma. Y que esa palabra será representada siempre iconográficamente con un corazón atravesado por una lanza. Enfrente del vestido tiene el monograma de María, que es la unión de las dos primeras letras, la M y la A, y también tiene a los lados del manto dos canastas para recordar justamente lo que hoy también de manera tradicional la comunidad ofrece tanto a la Virgen como a todos los visitantes. Es justamente su trabajo a través de las canastas. Lo mismo tiene la imagen peregrina, nada más que el vestido de la Virgen de allá es con hilos de oro hecho a mano, y el de la peregrina, la réplica, es a máquina, ¿sí?, y con hilo normal. Y otro cambio que tuvo fue en sí misma, ¿sí? Hace como 15, 20 años se restauró la imagen, pero lamentablemente pues se hizo una mala restauración y se echó a perder la imagen. Entonces, gracias a Dios se pudo conseguir restauradores profesionales, concretamente de Guanajuato, y pudieron rescatar
la imagen original, la carita original. Es una imagen de principios del siglo XIX, es una imagen antigua, ¿verdad? Y nos da mucho gusto que, gracias, repito, a la cooperación del pueblo, de la comunidad, pues se ha podido rescatar esta imagen tan valiosa que, repito, pues hoy podemos contemplar y podemos también agradecerle a Dios que nos ha permitido. La comunidad de Pañé recibe a todos con mucha alegría y mucho gozo y ha hecho muchos esfuerzos en su capilla para que esta va cumpliendo cada vez pues mayor presencia, orden, limpieza. Hace incluso apenas un par de semanas pudimos ver muchas cosas nuevas que se están utilizando incluso hoy en la Eucaristía. La casa que porto también se acaba de adquirir para este día de fiesta. También se mandó a hacer un estandarte, se pintó el templo pequeño, se sigue con la construcción del templo. En fin, es una comunidad que es trabajadora, pero que tiene mucha fe y que lo va reflejando justamente en estas pequeñas o grandes ofrendas que ellos han dado. Uno de los últimos trabajos que está realizando es la construcción de los salones de catequesis. Es un esfuerzo muy grande que se está haciendo para que los niños de manera digna pues tengan un lugar seguro, ¿verdad? Donde se puedan cubrir del sol, de la lluvia, del aire, y que puedan ahí recibir la enseñanza cristiana. Este trabajo pues todavía sigue continuando, nos faltan todavía muchas cosas por hacer, por eso es que quisiera en este momento aprovechar y apelar a la credibilidad de todos en dos sentidos. Allá afuera hay algunos puestos que los mismos papás y agentes están teniendo, sobre todo en la carpa, y que son justamente a beneficio de la construcción de los salones. Y también hoy quisiera pedirles, si no les afecta, que nos regalaran una monedita para seguir con este apoyo a los salones. De antemano agradezco a todos su generosidad, repito, pues que sea un signo recíproco de todo el bien que la comunidad ha hecho por la fe, pero también por todos ustedes. De antemano les agradezco mucho. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer la oración de los alimentos para que inmediatamente después podamos pasar a compartir el pan y la sangre. Tu palabra, Señor, santifica todas las cosas. Bendícenos y bendice los alimentos que vamos a compartir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclina la cabeza y de cada invocación responde. Amén. Por medio de su Hijo Santísimo, nació de la Virgen María, Dios por medio de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Ustedes que se han unido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de la Virgen María en su advocación de la Virgen de los Dolores, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos encomendamos a Nuestra Señora de los Dolores. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestra necesidad. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Amén.
Le damos un fuerte aplauso a la Virgen. Que tengan todos bonita tarde y que disfruten la fiesta. Coro, 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 graba el coro. Ve si te puedes subir ahí una escalera. Thank you.
Thank you.
Toma tu chelada, toma tu chelada, toma tu chelada.